Hola, ¿qué tal, amigos de Autocosmos? Mi nombre es Rubén Hoyo. Estamos en Los Ángeles para conocer de primera mano el revolucionario motor Skyactiv X de Mazda, la próxima generación de motores de combustión, que déjame decirte una cosa, van a hacer que olvides todo lo que sabes acerca de motores de combustión. Acompáñame a conocerlos. Antes de entrar en detalle, hagamos un poco de memoria. En 2008, Mazda se fijó el objetivo de reducir en un 30% el consumo de sus vehículos para 2015. Challenge accepted. No. Meta que pudo conseguir gracias a la incorporación en 2012 de la revolucionaria tecnología Skyactiv. La primera generación de esta tecnología proponía una mejora sustancial en la eficiencia de los motores de combustión mediante el incremento de la compresión hasta una inédita relación para producción en serie de 14 a 1, una drástica reducción en la fricción de los componentes, así como un mejor manejo de los gases de escape gracias a la adopción de un manifold común en los vehículos de carreras. Mazda no solo logró ese 30% de mejora en la eficiencia de sus modelos, sino que de paso consiguió una reducción de emisiones de gases contaminantes del 23%. Todo esto sin contar con un híbrido en su gama. Para poner en contexto, para haber logrado el mismo resultado mediante tecnología híbrida, esta tendría que representar el 46% de las ventas de la compañía. Para muestra de que su enfoque fue correcto, Mazda ha recibido la distinción del fabricante de autos con la gama más eficiente en consumo de combustible y más limpia de Estados Unidos por 5 años consecutivos, sin ofrecer siquiera un solo modelo híbrido o eléctrico en su flota, ni tampoco un auto pequeño en ese mercado como el Mazda 2. En 2035, más del 80% de los autos vendidos a nivel global seguirán necesitando de un motor de combustión interna como fuente principal de poder, con lo cual resulta muy sensato mejorar tanto como sea posible su eficiencia. Y ese es precisamente el enfoque de la estrategia de Mazda con el innovador Skyactiv X, que anuncia una mejora en la eficiencia de combustible de entre 20 y 30% con respecto de los motores Skyactiv actuales. El motor Skyactiv X entonces conjuga las virtudes de los motores a gasolina y de los diésel para así conseguir lo que podríamos definir como el santo grial de los motores de combustión. Aquí se incrementa aún más el radio de compresión, hasta unos increíbles 16 a 1. Recordemos, a mayor compresión, mejor eficiencia de combustible, al grado que esta podría ocurrir sin la necesidad de la chispa generada por una bujía, tal y como sucede con los motores a diésel. No es la primera vez que escuchamos de un motor a gasolina que no necesite de las bujías para la ignición. Se llaman HSSI y aunque en teoría son sobresalientes, en la práctica no son viables, debido a que el rango de revoluciones de funcionamiento óptimo es muy limitado. Una compresión tan elevada supone un gran problema. La mezcla aire-combustible eleva tanto su temperatura que se pueden producir explosiones no deseadas. Para evitar esto, los ingenieros de Mazda diseñaron algunas técnicas que evitan por completo este problema. En primera, la ignición siempre se produce mediante el chispazo de una bujía. Pero así ha sido siempre, ¿no? Sí. Sin embargo, aquí la chispa solo se utiliza para crear una pequeña bola de fuego que se produce en una cavidad creada en la cabeza del pistón. Dicha bola toca la mezcla en el momento máximo de compresión, provocando una reacción en cadena instantánea que permite aprovechar toda la energía como en un diésel. Entonces, el Skyactiv X es un motor SPCCI, Spark Controlled Compression Ignition. Siguiente problema. Utilizar incluso una mezcla estequiométrica sería inviable, ya que con los niveles de compresión buscados por Mazda, las explosiones no deseadas se producirían aún controlando la ignición mediante la chispa. Entonces, los ingenieros de la marca optaron por utilizar una mezcla pobre, es decir, menos gasolina y más aire, que adicionalmente es más fría. Solo que aquí también hay un reto importante. Entre más pobre es la mezcla, más difícil es de conseguir la ignición. Para resolverlo, crearon un vórtice a los costados de la cámara de combustión donde la mezcla es muy muy pobre, mientras que al centro donde se produce la bola de fuego, se inyecta en el momento exacto un mínimo extra de combustible para tener en ese pequeño lugar una mezcla ligeramente menos pobre y así conseguir la explosión. Una mezcla pobre también elimina la necesidad de gasolinas de altísimo octanaje. De hecho, es al contrario. El Skyactiv X, al inyectar menos combustible, trabaja perfecto con una gasolina de 88 octanos, como la Magna. Incluso, los ingenieros mencionaron que han realizado pruebas con gasolinas de 80 octanos sin ningún problema.
Adicionalmente, una mezcla muy pobre supone otro problema. Se necesita mucho más aire. Algo que fue solucionado mediante la incorporación de un supercargador que funciona a muy baja presión. Entonces, ¿el SkyActiv-X es un motor supercargado? Sí. Pero no hay que confundir, aquí no se persigue un objetivo de alto desempeño. La presencia de este dispositivo solo busca inducir la cantidad de aire adecuada. No hubo oportunidad de evaluar el rendimiento de combustible, lo cual habría resultado valioso, en virtud de que es una de las grandes promesas del SkyActiv-X. Pero lo que sí puedo decir es que el rendimiento en baja rotación es excelente. Entre 2000 y 3000 vueltas, el motor se percibe muy potente, como un diésel, y es ahí donde funciona mejor, aunque tampoco tiene empacho en subir a las 5000 revoluciones. Aunque claro, que ahí se siente menos brioso. El SkyActiv-X debiera llegar al mercado en 2019. De momento, la potencia se ubica en 178 caballos y 170 libras de torque, con lo cual sería el reemplazo natural del 2.5 actual. Inicialmente, las transmisiones serían las mismas de la actualidad, a espera de que en 2020 la marca entregue una nueva transmisión automática. Pues bien, amigos de Autocosmos, estas fueron las cosas que hay que saber acerca del revolucionario motor SkyActiv-X de Mazda. Mi nombre otra vez, Rubén Hoyo. Muchas gracias por ver nuestros videos. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, compártelo, comenta y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.